Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al José Angasca, una jornada más aquí en Gipuzkoa Sport Televisión y también en FEP Televisión, en este derbi, en este partidazo entre el IDK Gipuzkoa y Lointec Gernika. Hoy tengo conmigo aquí a Néstor Rodríguez. Néstor, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Néstor, tres jornadas solo para que termine la liga. Un IDK que está realizando una temporada espectacular, ya lo demostró en pretemporada, pero que lo está confirmando con su mejor racha de victorias nunca conseguido. Sí, yo creo que llega bien el equipo de casa, sumó tres victorias, luego dos derrotas, una de ellas en Canarias quizás un poco inesperada, pero se ha recuperado bien el equipo, ganando el último partido en casa y luego la visita de la semana pasada al Krefola. Y ahora, bueno, pues tiene un reto aún más difícil contra el Gernika Vizcaya, tercer clasificado. El IDK llega como octavo. Bueno, un derbi, se podría decir que por todo lo alto, con muchos alicientes y muy atractivo. Bueno, un Gernika que sin duda ya se ha establecido un poco la categoría. 15 victorias, 8 derrotas. Realmente una temporada buenísima. Sí, temporadón de Gernika. Tercer año en la máxima categoría. Las dos temporadas anteriores quedó en sexta posición. Un proyecto que se está estabilizando joven, pero estabilizándose en la máxima categoría, con un patrocinador detrás, con un apoyo institucional, haciendo las cosas bien, con un buen entrenador. Y bueno, pues esta temporada durante muchos momentos ha sido una alternativa al Perfumerías Avenida y al Spar City Live Girona. Evidentemente no ha podido seguir el ritmo de los dos grandes, pero ahí sigue en tercera posición. Un equipo muy bueno, muy, muy sólido en defensa y muy difícil de batir. Bueno, un equipo que tiene a jugadoras como María Surmendi, María Pina, que son internacionales y que son de las más destacadas, ¿no?, del equipo. Sí, sin duda el equipo está basado, como hemos comentado, en su defensa, un rendimiento defensivo altísimo. Y luego pues María Surmendi la base y María Pina Lalero, dos jugadoras, bueno, que lideran totalmente el equipo a nivel de generar juego, de puntos. No olvidemos que Gernika perdió hace tres semanas a su tercer pilar, digamos, que era Misha Carter. Pero bueno, parece que se está recuperando bastante bien. Ha fichado a Anne Armstrong, otra jugadora estadounidense. Veremos qué rendimiento puede dar hoy, pero sigue siendo un equipo, lo dicho, muy difícil de batir, sobre todo. Bueno, y Néstor, y para terminar, por parte del conjunto local del IDK, la baja de Lara González. Había vuelto muy bien después de la lesión, estaba teniendo unos buenos minutos, sobre todo defensivos, y esta lesión que ahora, pues bueno, obliga a Azu Muruza a tener simplemente a 8 jugadoras en plantilla. Sí, cuando parecía que las lesiones estaban dando un poco tregua al IDK Gipuzkoa, pues ha venido esta lesión de Lara, ¿no? Que yo creo que todos estábamos comentando que es la jugadora que había dado un paso adelante más importante en la plantilla de un año para otro. Una jugadora clave en ese rendimiento defensivo, de dar un plus en intensidad, que también se estaba animando en ataque. Pieza importante la rotación, se ha caído ya hasta final de temporada por un esguince de rodilla. Y bueno, pues teniendo en cuenta que también vemos ahí a María Aronceta Murgil, que está lesionada desde diciembre por la operación de rodilla, pues bueno, la rotación se queda un poquito escasa con 8 jugadoras, lo que obliga a Gabi Ozzetti y a Pau Ferrari a jugar muchos minutos, ¿no?, en el puesto de base y de escolta, lo cual me lleva a pensar que Gernika va a presionar mucho hoy a Gabi Ozzetti, que tiene una, creo que va a tener una papeleta difícil, ¿no? Bueno, Néstor, y también comentar, hay que hacer una mención especial un poco a las jugadoras de casa, ¿no? Cómo Donosti Basket está tratando y vienen fuerte, cómo vienen fuerte desde abajo, ¿eh? Cómo las chicas del EASO han conseguido ya clasificarse las junior para el Campeonato de España, que no es nada fácil y todavía sin terminar la liga. Sí, no, por supuesto nos acordamos aquí del equipo junior de EASO, club convenido de IDK Gipuzkoa, que está en la estructura de Donosti Basket Neska, que también está funcionando. Han ganado hoy y ya son matemáticamente el mejor equipo vasco de la categoría junior femenino.
y van a jugar el, creo que es del 7 al 13 de mayo en Lugo, el campeonato de España de la categoría. No olvidemos que el equipo junior de ASO el año pasado fue quinto de la categoría en el campeonato que se jugó precisamente aquí en el Gasca. En ese equipo estaba Sarai Parraguirre, que ahora la tenemos aquí, y una de las integrantes de este ASO que va a jugar este año el campeonato de España, pues es Alasne Larrea, una chica que suele entrenar con el IDK y que suele venir convocada, con lo cual pues el trabajo sigue adelante, más allá de victorias o derrotas arriba. Hay una estructura, una idea de trabajar aquí con la base y se seguirá con ella. Y Néstor, ya simplemente como curiosidad para todos los espectadores que tengamos, realmente muchas veces hablamos, ¿no? Bueno, joder, ¿por qué no suben más jugadoras desde categorías inferiores? Realmente el salto es muy, muy grande de una categoría a otra. Sí. Y dar este paso tiene un mérito muy, 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 muy grande. Sí, el salto, esto a quien mejor puede explicarlo es Azu, ¿no? La propia entrenadora que lleva años trabajando. A ver, no puedes meter a 4, 5, 6 jugadoras junior a la vez en una plantilla. La liga femenina, después de quizás un par de años de bache en su momento, está recuperando poco a poco su nivel. Hay un nivel de calidad importante, un nivel físico que todavía las chicas de 17, 18 años no lo tienen. Hay que ir cogiendo experiencia. Las plantillas tienen que ser equilibradas, veteranas, jóvenes. Las jóvenes tienen ese empuje, pero la liga tiene un nivel que hace falta pues años de vuelo, años, horas y horas de entrenamiento, de chupar banquillo y de ir poco a poco entrando en los planes de cada entrenador, ¿no? El trabajo está ahí, hay generaciones pues que mejores, peores, pero lo importante es tener esa estructura. Bueno, pues estamos ya a menos de un minuto para que comience este partidazo, este derbi entre IDK Gipuzkoa y Lointec Gernika. Las vizcaínas que bueno, han traído bastante gente, bastantes aficionados, Néstor. Sí, bien, bonito ambiente, ¿no? Yo parece así a ojo, pues 110, 120 aficionados de Gernika. Buena entrada en el Gasca, lo dicho, un derbi bonito para disfrutar, veamos. Bueno, pues tenemos ya quinteto titular por parte de IDK Gipuzkoa. Estarán con Onuintza Duriz, con Nadia Collado, Adut Bulgak, y también estará Pau Ferrari junto a Gaby Ocete. Eso es Adut Bulgak, que ha entrado últimamente en el quinteto para dar quizás esa solidez reboteadora, esos centímetros que quizás no tiene Totsar, que también es una buena pieza saliendo desde el banquillo porque da ese extra en anotación o en uno contra uno, ¿no? Bueno, y por parte de Gernika tenemos a María Surmendi, tenemos también a Sandrich, a María Pina, tenemos también a Victoria Llorente y a Chanel Mocango. Bueno, pues a punto de comenzar. Primera bola, primer balón para el conjunto visitante, primer balón para Gernika. Jugando María Surmendi, buscando el bloqueo de Sandrich. María Surmendi, defendida ahora por Pau Ferrari, está dentro. Buena defensa, primera defensa de Pau Ferrari, que envidió esa canasta fácil, esa penetración a canasta de la internacional María Surmendi. Balón al aire, jugando, rebote ahora de Adut Bulgak. Y primera posesión para IDK Gipuzkoa. Veremos, Néstor, porque como has comentado, Gernika sobre todo tiene una buena defensa. Sí, es un equipo muy, muy duro atrás, que muchos partidos van a pocos puntos, y de verdad que es suele ser, bueno, creo que es la mejor defensa después de la del Perfumerías Amenía, así que los números a estas alturas no engañan, lo vamos a ver durante el partido. Balón para Adut Bulgak, no recibe finalmente la ala pívot del conjunto guipuzcoano, y jugará nuevamente Gernika, buscando balón ahora. Intentaba María Pina, rebote para Adut Bulgak, uno más, y seguirá jugando IDK Gipuzkoa, jugando Gaby Ocete, intenta penetrar hasta dentro, pérdida de la base. Bueno, primeras acciones, poco acierto, bueno, ningún acierto por parte de los dos equipos. Se ha jugado uno contra uno María Pina con Onuintza Duriz, que la Donostiarra va a tener
un partido difícil, ¿no? Con Pina, una jugadora alta, mucha calidad, que puede postear, puede tirar de fuera. Un reto, ¿no? Para el crecimiento de Onincha, que ha hecho una buena defensa ahora. Buena defensa de Ideca Gipuzkoa, que vuelve a recuperar un nuevo balón. Jugando dentro a Dudulga, que intentaba buscar Pau Ferrari. Por dentro. Creo que si alguna ventaja puede tener IDK, quizás es metiendo balones dentro, ¿no? A Dud Bulgaki, a Nadia Collado, hay que encontrar a la brasileña. Vemos que los pasos ahora de Pau Ferrari, que muchas veces los mejores minutos de IDK Gipuzkoa suelen coincidir cuando el equipo encuentra a Nadia Collado y la brasileña tiene sus tiros. Pero ahora creo que ni ha tocado el balón, así que vamos a ver si la van encontrando poco a poco. Jugando por dentro ahora María Pina, recibe por fuera circulando María Surmendi, jugando con Sandrich, nuevamente María Surmendi amagando de tres, vamos a ver si la va a jugar, balón por dentro, fuera para Sandrich, fuera de tiempo. Sí, ha sido fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera de tiempo, sí. Fuera de tiempo, y Guernica es un equipo que en un momento dado de baches anotadores tampoco le suele afectar, no precisamente por esa buena defensa. Hay equipos que acusan mucho, ¿no?, el tener un bache anotador, luego parece que no encuentran tampoco el ritmo en defensa, pero Guernica tiene muy claro que construye desde atrás y no le importa no acertar, porque va a seguir igual. Bueno, pues ya son 6-7 ataques los que no han conseguido realizar los dos equipos. Vamos a ver ahí. Jugando Mocango, se levanta, no anota, rebote nuevamente para pívot de Guernica. Jugará el conjunto vizcaíno. Un ataque más, balón para María Surmendi, jugando ante Cabio Cete, se queda sola María Pina. Ha pisado la línea, así que una nueva pérdida. 2 minutos y medio y no tenemos canasta todavía. Empezado lentito el partido, ¿no? Un poco. Vamos a ver quién abre la lata. Jugando Gabio Cete. Y IDK, que intentará conseguir esta primera canasta del partido. En los primeros casi 3 minutos de encuentro. Balón para Nintza Duriz. Jugando Gabio Cete. Gabio Cete se planta en 6 metros. Dentro. Canasta de Gabio Cete. Primera ventaja del partido para IDK Gipuzkoa. Balón para Mocango, jugando con Sandrich. Sandrich buscando el pick and roll. Buena defensa de Nadia Collado. Recibe Pau Ferrari. En el nuevo ataque. Ahí va el triple de Pau Ferrari. Quizás algo precipitado. Y rebote para Victoria Llorente. Jugando. Empata Mocango ahora. Balón para Gabio Cete, jugando con Pau Ferrari. Pau Ferrari por dentro para Nadia Collado. Media vuelta Nadia Collado. Dentro la brasileña. Le da nuevamente la ventaja. Una conexión habitual en IDK, ¿no? Pau Ferrari suele buscar mucho a Nadia Collado a costa a veces de incluso de forzar esas situaciones y de perder algún balón, pero ahora empata Pina. Decíamos que busca mucho a Nadia Collado, que a veces no importa, entre comillas, perder algún balón, porque lo importante es que la brasileña esté conectada, ¿no? Jugando Pau Ferrari, balón para Dud Bulgak de 3, no anota, rebote para María Surmendi, jugando con María Pina, fuera con Andrés de 3, tampoco dentro. Y rebote para Victoria Llorente. Jugará nuevamente Guernica. 4-4 en estos primeros 4 minutos y medio. Jugando Andrich, fuera con Mocango. Y hay falta, indican los colegiados, de Pau Ferrari. Bueno, los dos equipos defendiendo muy bien, ¿no? Con las ideas bastante claras atrás. Está costando encontrar incluso tiros cómodos, ¿no? Por ahora, mediado primer cuarto, a ver si algún equipo encuentra una,
una pequeña racha. Jugando María Surmendi, recibiendo fuera Mocango. Mocango ante Nadia Collado. Pasos. Hay pasos. Sí. Vamos. Difícil superar a nadie en ese en el uno contra uno. Pocas pivots de su altura tienen tanta movilidad como Nadia. Entonces ahí se siente cómoda en principio. Balón para Onintza Duriz. Buscando fuera con Gabi Ocete. Intenta recibir a Dulgak. 6 segundos. Se la va a tener que jugar Gabi Ocete. Tocó en el pie de María Surmendi. Serán 14 segundos de posesión. Seguirá teniendo la bola. Buen duelo también Gabi Ocete. María Surmendi, yo creo que dos de las bases nacionales más importantes, ¿no? Quizás junto a otras como, bueno, por supuesto, Silvia Domínguez, Perfumerías Avenida, Noemí Jordana o Ana Suárez, ¿no? En Ferrol, dos bases, dos de lo mejorcito del panorama. Sin duda, muchos quilates en pista. Mal tiro ahora de Pau, sí. Ferrari, rebote para María Surmendi, jugando María Pina ahora en el uno contra uno entre Gabi Ocete. Viene a buscar a la Victoria Llorente. Jugando por fuera. Guernica se queda solita. Ahora Mocango y anota de 2. 4-6, primera ventaja visitante. Primera ventaja para Guernica. Balón para Pau Ferrari, por dentro Nadia Collado. Nadia Collado, media vuelta. Hay falta de Mocango. Ahí Nadia es muy productiva siempre. Lo difícil muchas veces es encontrarla, ¿no? Que es precisamente lo que va a querer evitar Guernica, que le lleguen ese tipo de balones a Nadia, porque es muy difícil, es una jugadora difícil de parar ahí con un poquito de espacios y en el uno contra uno, pues la rival lo pasa mal. Vamos a ver ahora en la línea de tiros libres. Primero para Nadia, dentro, 5-6. Ahí va con el segundo Nadia Collado, dentro también, 6 iguales. Nuevo empate en el marcador, de momento máxima ventaja de 2 puntos para ambos equipos. Se mantiene la igualdad en estos primeros 6 minutos del encuentro. Jugando María Surmendi, a Surmendi buscando a María Pina por dentro. Y hay falta de Onintza Duriz. Ahí van a buscar, ¿no? Más de una vez a María Pina posteando con Onintza Duriz, lo que comentamos antes, mucho trabajo para la donostiarra. Veamos cuando tenga que descansar Onintza, tenga que ir al banquillo a ver quién puede coger a Pina, una jugadora difícil de defender por sus características. Buscando María Pina fuera con Mocango, no anota, rebote, viene el rebote ahora de Aduz Bulgak. Jugará IDK Gipuzkoa, Gabi Ocete. Yo creo que a IDK le podría venir bien meterle un poquito de ritmo al partido, a ver si es capaz de, quizás de correr un poquito más o de encontrar alguna canasta en transición para romper el ritmo de Guernica, porque tengo la impresión de que a este ritmo quizás se va a sentir más cómodo el equipo vizcaíno. Jugando Onintza Duriz, buscando dentro a la Nadia Collado. Hay una nueva falta de Mocango. Vamos a ver, porque puede ser la segunda, si no me equivoco. Segunda falta de Mocango. Es la segunda falta de Mocango y falta importante, ¿eh? ¿Néstor? Sí, de hecho la sustituye Mario López. Entra Armstrong, la jugadora que vino a sustituir a Misa. Perdón, le sustituye Lázaro, me he equivocado. Le sustituye Lázaro, a ver qué puede hacer. Mira, triple de Onintza ahora. Triple. Irukoa. Onintza Duriz. 9-6. Máxima ventaja para IDK. Jugando María Surmendi. Buscando ahora por fuera Andrich. Bien defendida por Pau Ferrari. Buena defensa ahora de Pau Ferrari. Que ha conseguido evitar esa canasta de Guernica, y solo quedarán 6 segundos para este final de posesión. A ver si este triple de Aduriz es esa canasta que comentábamos, que puede servir un poquito de chispa para darle un poquito más de ritmo al juego y que IDK enlace un par de canastas o tres. Por ahora
bueno, ningún equipo se impone, los dos están bien atrás, pero alguno dará un hachazo en cualquier momento, seguro. 5 segundos de posesión para Guernica, sacará desde línea de fondo María Surmendi. Ha aparecido poco por ahora a Surmendi. Buscando compañera María Surmendi, encuentra a Andrić de 3, no toca ni aro, rebote para María Surmendi. Final de posesión, buena defensa de IDK Gipuzkoa. Buen primer cuarto defensivo, dejando en solo 6 puntos a Guernica en estos primeros 7 minutos. Sí, otra buena defensa, creo que es ya la segunda posesión que se le agota a Guernica sin tirar, así que por ahora buenas noticias para el IDK. Entra ahora Totsar por Nadia Collado. Vamos a ver qué puede aportar Totsar. Quizás ese uno contra uno, ese abrirse un poquito más para lanzar, para incomodar un poco a la defensa del Guernica, yo creo. Jugando, buena asistencia ahora de Pau Ferrari para Onintza Duriz. 5 puntos ya para Onintza. 11-6, máxima ventaja de IDK Gipuzkoa. Onintza que viene a hacer 12 puntos la semana pasada en Madrid. Y ella misma comentaba esta semana pues que está motivada, que está acabando bien la temporada. Se ha convertido en un buen complemento, ¿no?, para otro tipo de jugadores pues como Zete, Ferrari, quizás con más calidad o más generadoras de juego. Ella sabe perfectamente encontrar su espacio y cuando hay que anotar tampoco rehuye la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues falta de Onintza Duriz y también segunda falta de Onintza que seguramente le va a mandar al banquillo. Sí, una pena, ahora tiempo muerto, vamos a ver si Azu hace algún cambio. Bueno, pues se puede entrar, me hace el gesto ya Julene, creo que va a entrar Julene Olabarría por Onintza Duriz. Vamos a ver qué puede aportar, ha pedido tiempo muerto Mario López. Es verdad que Guernica, decíamos que no le suele preocupar, entre comillas, el no acertar mucho en ataque porque su rendimiento defensivo siempre es alto, pero bueno, una cosa es que el ataque no estés haciendo gran cosa y otra es meter 6 puntos en casi 8 minutos, ya eso es demasiado poco, ¿no? Ni todo, fíjate que IDK pues solo se ha ido hasta 11, ¿no? Quizás otro equipo que solo mete 6 puntos en 8 minutos ya va perdiendo por 10, porque empieza a obsesionarse con el ataque y se olvida de la defensa. Guernica ha seguido defendiendo más o menos igual, ha roto con un triple de Aduriz y una asistencia muy buena de Pau para la propia Aduriz. Vamos a ver qué soluciones encuentra Guernica. Han aparecido poco a Surmendi, María Pina, seguro que en algún momento aparecen porque son dos jugadoras que siempre toman la responsabilidad, así que seguro que en estos dos últimos minutos del primer cuarto hacen algo. Bueno, pues vuelven ya los dos conjuntos a pista en este IDK Gipuzkoa 11, Lointec Guernica Vizcaya 6. Máxima anotadora de momento, Onintza Duriz con esos 5 puntos. 4 para Nadia Collado, que está en el banquillo ahora, y 2 para Gaby Ocete. Ha entrado Julen Olabarría, la capitana, la veterana, y que se empareja. Bueno, ahora se ha quedado con Jaiza Lázaro. Y primera falta, se ha quedado ahí, diferencia de altura, y bueno, un poquito estricta la falta, ¿no? Sí, la falta ha sido bastante flojita, sí. Sí, si no la pitan no pasa nada. Entra en bonus ya, IDK Gipuzkoa. Balón ahora, se sale dentro ese tiro de Lázaro. Buena defensa ahora de IDK Gipuzkoa, jugará Gaby Ocete. Buscando dentro ahora para Dud Bulgak. A punto de anotar ese 2 más adicional. Tendrá 2 tiros libres para seguir aumentando esa ventaja. Falta de Armstrong, que acaba de entrar en la pista, ha fallado antes un tiro y ahora una falta. Es una jugadora que tiene que hacerse a contrarreloj, ¿no? Al Guernica Vizcaya. Llegó creo que el último día que se podía fichar de mercado, el 28 de febrero o 27 de febrero, por ahí llegó, a ver qué les puede dar.
Por cierto, el parcial es ya de 8-0 para IDK Gipuzkoa. Del 4-6 hemos pasado al 12-6. Sí, ya se han atascado por completo. Llevan 4 minutos sin anotar, ¿no? Vamos a ver, jugando ahora Guernica. Fuera para Armstrong. No anota de 3. Rebote para Pau Ferrari. Pau Ferrari que se la deja a la base. Se la deja a la... a la que reparte juego junto a Pau Ferrari. Aunque veáis, Pau Ferrari, la máxima asistente, recordemos, de Liga Femenina. Sí. Jugando fuera ahora María Pina de 3. Triple de María Pina. 12-6. 12-9 ya. 12-9, perdón, 12-9, sí. Sí, hablabas de Pau Ferrari, ¿no? Ella misma suele decir que es una escolta con mentalidad de base. De hecho, en algunos momentos de su carrera, en algunos equipos ha llegado a jugar de base. Es una jugadora con, bueno, que hace de todo. Vamos ahora a Yulene. No anota Yulene, buen rebote ahora de Adult Bulgak, jugando con Tochar dentro. Buen juego de pivots ahora. 14-9, 45 segundos para que termine este primer cuarto. Esa distancia la tiene muy bien cogida Tochar, que se abre y anota muy bien de 5 metros. De 5 metros y medio, 6 metros incluso. Balón dentro para Lázaro, Lázaro buscando canasta, no anota, rebote para Adult Bulgak. 30 segunditos para que termine este primer cuarto. Habrá dos posesiones en este final de cuarto. Gabi Ocete con la bola, jugando Tochar amagando, se la juega de dos, no anota, rebote para María Surmendi, que ahora sí tendrá la última posesión. 10 segundos. Vamos a la defensa de IDK, jugando María Surmendi. 5, 4, 3, 2, 1, Armstrong. Se le hizo de noche. Termina este primer cuarto con el marcador favorable para IDK Gipuzkoa. 14 IDK, 9 Guernica. Buen primer cuarto defensivo de IDK, Néstor. Sí, buen primer cuarto de IDK, con las ideas bastante claras atrás. Veo a Guernica bastante atascado, ¿eh? En algunos momentos de la temporada sí que le he visto que le cuesta anotar, pero hoy no está encontrando. Muy bien IDK, muy bien puesto atrás, cerrando. No ha permitido prácticamente ningún tiro cómodo, quizás salvo el triple de María Pina, que ha habido un pequeño desajuste, pero vamos, impecable el trabajo defensivo. Como lo siga manteniendo durante los 40 minutos, desde luego tendrá muchas opciones de ganarse. Evidentemente queda muchísimo todavía, ¿no? 3 cuartos completos. A ver también en ataque si va entrando un poco Pau Ferrari. Por ahora las sensaciones buenas. Mira, vemos ahora a las niñas jugando, ¿no? En un lado las más pequeñas, entre las que está la hija mayor de Tochar, también le vemos habitual en el Gasca viendo los partidos, y que evidentemente con tanto baloncesto, como no salga jugadora de baloncesto, algo mal habrán hecho, porque todo el día viendo básquet, su madre jugando a básquet a ese nivel, pues mira, ya está, ya tiene el gusanillo del básquet. A ver si sale, seguro, a ver si sale tan buena como su madre. Por cierto, Néstor, has comentado antes de comenzar el partido cómo Adult Bulgak entraba dentro del quinteto titular para esa ayuda en el rebote, ¿no? Y efectivamente, el máximo rebotador de este partido, de momento con 4 rebotes y ayudando mucho en defensa. Sí, yo creo que es una jugadora que vino en enero para la segunda vuelta y de que necesitaba un poquito de presencia física, ¿no? Yo creo que el equipo no está sobrado de físico. Estamos hablando de que la liga femenina ha subido mucho el nivel físico, quizás IDK no es su gran fortaleza, y para mí era clave que llegara una jugadora de esas que te dé más presencia en la zona, que defienda, que tenga centímetros, que vaya al rebote, y además es una jugadora que en algunos momentos ha aportado bastante en ataque, así que un fichaje interesante. Mira, buena combinación ahora, muy buena defensa de Guernica también. Jugará Guernica, seguirá con la bola María Surmendi, sigue asumiendo el mando de este Guernica, que está, recordemos, en una posición privilegiada con la gran temporada que está realizando. Canasta ahora de Mocango, 14-11, balón para IDK Gipuzkoa, las chicas de Azu Muguruza. Vamos a ver, asistencia para Tochar. Canasta de Tochar. Y hay falta personal de Sandrich.
y tendrá tiro libre adicional. Totsar, 4 puntos para ella ya. Buena entrada en cancha de Totsar, ¿no? Ha entrado en el minuto 7 y ha metido ya 2 canastas. Está incomodando mucho a la defensa de Guernica. Ha marcado un poquito esa diferencia que pedíamos. Raro, ¿no? Tots, que suele ser una jugadora bastante segura desde la línea de tiros libres. Que hablábamos antes de su hija, qué mérito tiene Tots. Una jugadora que en 2 años, primero fue después de la niña que hemos comentado que estaba jugando, después ha tenido mellizas, y cuando ya estaba recuperando su mejor nivel después del embarazo de mellizas, la recuperación de después, se rompió la rodilla, ¿no? En un partido en Huelva, y otra vez está recuperando su mejor nivel. Dos contratiempos físicos, digamos, para una jugada de élite, como puede ser un embarazo de mellizas y una rotura de rodilla, y ahora triple de Yulene. Efectivamente, las dificultades que ha tenido Totsar para mantenerse tan bien físicamente y jugar a este nivel tan alto en esta liga. Triple ahora de la capitana, triple de Yulene Olavarría, máxima 19-11. Jugando Armstrong, fuera con Mukongo, dentro. Canasta de Mukongo. Al final es la jugadora que más problemas está creando a Idecano. Se está abriendo un poquito, ¿no? Y está encontrando posiciones de tiro. Las demás por ahora... De momento solo dos jugadoras han anotado, no, por parte de... No aparecen las demás. De María Pina, 5 puntos, y hay jugadoras que no han aparecido nada. Triple Gabi Ocete, Irukoa, 22-13. Buen arranque ahora de cuarto para IDK Gipuzkoa. Jugando Mukongo, buena defensa ahora de Nadia Collado. Y los árbitros que señalan la falta de Nadia. Yo creo que no ha sido falta, nos ha bajado un poco los brazos. Y 3 jugadoras ya de IDK que han anotado desde fuera. Un triple a Nincha Duriz, otro Yulene Olavarría, otro Gabi Ocete. Un dato muy bueno para IDK, que ha habido partidos que le ha costado mucho anotar desde fuera y eso le ha acabado pesando. Seguro que anota algún triple Pau Ferrari y pronto va a ser la cuarta que meta desde fuera. Anota los dos Mukongo. 25-15, 10 puntos ya para Mukongo. Jugando Totsar por fuera ahora con Pau Ferrari. Pau Ferrari distribuye nuevamente para Totsar. Totsar penetrando, buscando la canasta. No anota, pero hay falta de María Pina. Vemos en las gradas a varios jugadores del Retabet GBC, que ayer consiguieron una gran victoria, ¿no? contra Oviedo en esta misma cancha. Está Slezas, está Carlson, veo también a Pardina, veo a Oroz. Suele ser habitual ver jugadores de uno u otro equipo viéndose mutuamente. Bueno, no en vano entrenan en la misma cancha y suelen coincidir, ¿no? en los entrenos. Anota los dos tiros libres, Totsar. Vuelve la máxima ventaja, 24-15. Ha recibido, por cierto, María Surmendi por fin el relevo. Ha entrado Izaskun García en su lugar. Sí, muy apagada. Raro, María Surmendi, muy apagada. Prácticamente no ha tenido presencia, ¿no? 0 puntos, vemos las estadísticas aquí. Una asistencia, 3 pérdidas, no, perdón, 3 recuperaciones de balón. Bueno, le falta anotar. Seguro que cuando vuelva a la cancha encuentra la manera de ver aro. Y aquí lo que comentábamos antes, muchas veces se fuerza un poquito el hecho de buscar a Nadia Collado a riesgo de poder perder el balón, como casi sucede ahora, pero hay que tenerla enchufada. Es una jugadora a la que hay que surtir de balones. Balón para Pau Ferrari, juega fuera con Yulene, 3, no anota. Buen rebote ahora de Totsar. Una nueva posesión para IDK. Jugando Pau Ferrari, se planta en el tiro de 2, dentro. Canasta de la paraguaya.
26-15, 11 arriba para IDK. De momento, partidazo de las de Azumurza. Estaba con ganas, Pau, de meter una canasta, ¿no? Es de estas jugadas también, lógicamente, necesita sentirse partícipe de la anotación. Ahí va de triple de Victoria Llorente. Segundo triple del partido para Guernica. Recibe Pau Ferrari jugando por dentro. Y hay falta de la triplista Victoria Llorente. Un poco estricta también la falta, ¿no? Sí, además está ya en bonus. Está en bonus. Guernica, falta de 6-0-9. Jugará Pau Ferrari. Recibiendo todo Char en el poste alto. Viene a buscar Julene. Buena magola de Pau Ferrari. Intentaba buscar la penetración. Amagó bien, pero se quedó justo. Se quedó sin espacio, ¿no? Buena falta táctica ahora de Gaby Ocete. Y habrá tiempo muerto. En pista con la ventaja de 8 puntos para las chicas de Azu Muguruza. Que de momento han dominado desde el principio del partido. Quizás con esos primeros 7 minutos donde la anotación ha sido muy baja. Y luego hemos visto a un IDK que ha empezado, ¿no?, a encontrar posiciones más claras. Y bueno, pues acertar sobre todo, ¿no? Sí, desde esos primeros minutos que has dicho tú, que de muy poco acierto, el Guernica se ha puesto 4-6. A partir de ahí un triple de Onincha más otra canasta de la propia Onincha, pues han puesto el 11-6 y luego ha sido la entrada en el campo de Todd Sharp, que ha roto un poquito los esquemas defensivos, digamos, de Guernica, con su movilidad, su uno contra uno, esa capacidad para abrirse un poquito y para anotar. Ha descompuesto un poco esa defensa vizcaína y encima pues ha habido ese acierto en el triple de Julene y de Gaby Ocete para abrir una renta que ha llegado a ser de más 11. Guernica ha encontrado a Chanel Mokango, que es prácticamente la que les ha sostenido durante muchos minutos, y ahora un triple de Victoria Llorente. Les deja 8, tienen posesión ahora. Bueno, evidentemente tendrán que encontrar algo más, ¿no?, que a Mokango para poder aspirar a igualar el marcador. Ahora pues, están moviendo el banquillo Mario López, María Pina y María Surmendi al banco. Vamos a ver qué sucede en estas próximas posesiones. Jugando ahora Armstrong. Armstrong no era Victoria Llorente. Sí, Armstrong ha ido al banquillo. Sí. No sé si va a jugar mucho ya, porque desde luego sus minutos en el campo han sido bastante flojos. Jugando Gaby Ocete. De momento sin descanso. Balón para Totchar. Media vuelta a Totchar. Jugando con Nadia Collado. 3 segundos. No anota. Buena defensa ahora de Mokango. Mokango aguantando bien también en defensa a Nadia. Partidazo. No se lo ha pensado ni un segundo. Le ha llegado el balón. Bueno, Victoria Llorente ha anotado el anterior triple. Pues está con confianza. Se lo juega quizás un poquito precipitado. Pero bueno, oye, si estás con confianza y quieres jugártela, pues perfecto. Si el entrenador les da libertad para ello, es lo que hay que hacer. Bueno, pues falta ahora sobre Pau Ferrari, que tendrá, como hemos comentado antes, estaba en bonus. Así que serán dos tiros libres para la paraguaya. Pensaba que Guernica iba a presionar más, incluso a un momento a toda la cancha, a Gaby Ocete. Todavía queda mucho, igual lo hace en lo que resta de partido, pero por ahora partido sin que esté brillando tampoco en exceso Gaby, partido relativamente cómodo para ella, lo está llevando bien. Anota el primero Pau Ferrari. No anota el segundo, pero vaya rebote de Adud Bulgak. Madre mía, Adud Bulgak. Impresionante. Un nuevo rebote de Adud Bulgak, que recibe la falta. Espectacular el trabajo de Adud Bulgak.
Sí, dando esa fortaleza en el rebote. Está ya Néstor con 8 rebotes. Sí, es brutal. Sí. 8 rebotes. Que está creciendo. Yo creo que se le va a quedar corta la temporada. Hay que tener en cuenta que cuando llegó era prácticamente una jugada recién salida de la universidad, con un paso por la WNBA muy escaso de minutos. De ahí había ido a Corea del Sur. Y bueno, cuando llegó le costó un poquito, ya se le veían maneras, pero los últimos partidos se está rindiendo muy bien. Y bueno, si la temporada durara más todavía, seguro que jugaría todavía mejor. Se levanta ahora Izaskun García, no anota. Buen rebote para Pau Ferrari, bien luchado por Tochar. Jugando Pau Ferrari, se planta en el tiro de tres. Triplazo de Pau Ferrari. Máxima 32-18 para un IDK que quiere poner la directa. Sí, es una ventaja que empieza a ser un poco seria, ¿no? Faltan 24 minutos para la velocidad del partido, pero bueno, demuestra que el IDK está haciendo muy bien las cosas. Canasta ahora de Victoria Llorente, que corta esa racha de IDK. 32-20, 3:50. Para llegar al descanso, balón para Gabi Ocete. 8 segundos, Gabi hasta adentro. Canastón de Gabi Ocete. Y tiempo muerto visitante. La ventaja es de 14 puntos. Y como comenta Néstor, una ventaja que sin duda empieza a ser preocupante para el equipo visitante. Sí, sorprendente, diría yo, el desarrollo del partido, ¿no? Que con un IDK que por ahora se está sintiendo cómodo, y Guernica pues impotente, ¿no? Ante la defensa de IDK, cuando quizás uno podía esperar casi lo contrario. Pero bueno, este año ya estamos acostumbrados a muchos vuelcos de partido, tanto a favor como en contra, partidos que se van dando de 20 y se pierden, partidos que parecían prácticamente perdidos en el segundo cuarto, como el de Zaragoza, y se da la vuelta de forma brillante. Creo que Guernica evidentemente no ha dicho su última palabra, pero bueno, IDK le está yendo muy bien las cosas, está jugando muy bien atrás, está encontrando protagonismo en ataque, la última en animarse a anotar, pues quién sino Pau Ferrari, que lleva en los últimos partidos 31, 18, 19 y 18 puntos, algo así creo. Y es una jugadora con muchísima calidad, y hoy vamos a ver, este quinteto desde luego ahora está funcionando muy bien, y encima sin Nadia Collado y sin Onin Chaduriz, que luego volverán a entrar en el tercer cuarto seguro, así que buenas noticias por ahora. Una Pau Ferrari que se está exhibiendo en esta segunda vuelta con unas actuaciones estelares. Sí, le echo mucho de menos, ¿no? El IDK se perdió los 9 primeros partidos por lesión. Luego volvió y le costó. Había sido una lesión seria de rodilla, una rodilla que ya estaba operada, ¿no? En su momento. Y bueno, pues otra que está encontrando su mejor momento ahora, y que casi también decirte que se le está quedando hasta corta la temporada, ¿no? Yo creo que IDK está notando que a partir de enero, pues el poder entrenar con las 9 o 10 jugadoras de primera plantilla, tener esa continuidad en el juego, Yulene recuperada, Pau mejor, la incorporación de Adul Bulgak, y la segunda vuelta por ahora es buena. Evidentemente quedan 3 partidos y el signo de la segunda vuelta puede cambiar con unos resultados u otros. A ver hoy. A veces, Néstor, puede parecer una tontería el hecho de que los entrenamientos, pues bueno, al final los importantes son los partidos, pero realmente poder entrenar en condiciones óptimas hace que luego el rendimiento sea muchísimo mayor. Sí, evidentemente. Es que muchas veces este equipo ha tenido problemas incluso de no poder entrenar ni 5-5, porque estaba con pocas jugadoras en condiciones. Entonces, pues evidentemente eso se nota luego en los partidos, porque estamos comentando que el nivel es muy alto y ahora el equipo se le ve bien. Vamos a ver ahora, más 16, posesión. Vamos a ver qué sucede. Qué pena Yulene, buena jugada. Rebote para María Surmendi, que está en pista. Ahí va el triple de Guernica, no anota, rebote, uno más para Dud Bulgak. No está acertando nada Guernica, incluso ahora ha habido algún tiro cómodo y
de verdad, de esos partidos que no te entra nada, te desesperas, ¿no? Jugando Gabi Ocete, 8 segundos, ahí va Gabi Ocete jugando por fuera, ahora con Adut Bulgak, se levanta, vaya canasta de Adut Bulgak, qué clase, vaya mago, dejó a su defensora. Canastón ahora de Adut Bulgak, dos pivos, ahora tiene IDK, Totsar y Adut Bulgak con mucha movilidad y esa capacidad para el uno contra uno y Guernica pasándolo realmente mal, increíble, el tercer clasificado que está sufriendo mucho en el Gasca, la mejor versión de IDK, ¿no? Ya le hemos visto muy buenos minutos en esta segunda vuelta y hoy pues de lo mejorcito, diría. Bueno, pues falta ahora sobre Gracia Alonso, falta de Yulene, si no me equivoco, ¿verdad? Yulene, se va al banquillo, entra la niña, ¿no? Dicho cariñosamente, Sara Iparraguirre, 18 años, primera temporada como jugadora senior, una jugadora, pues yo creo que muy interesante, ¿no? Y que está poco a poco creciendo aquí y yo le veo desde luego como una jugadora de liga femenina. Anota el primero, no anota el segundo, rebote para Pau Ferrari. Consigue sacar finalmente el balón. Por cierto, ha vuelto Armstrong con Guernica, vamos a ver si ahora puede dar un rendimiento un poco mejor, ¿no?, a su equipo. Jugando Totsar, viene a recibir Pau Ferrari y lo que recibe es la falta personal de Nayara Díez, que protesta a los colegiados y serán dos tiros libres para Pau Ferrari. Estamos a falta minuto y medio, 38-21, 17 arriba. Le está defendiendo muy, muy de cerca, yo creo que son las típicas defensas estas que están un poco poniendo a prueba al árbitro, ¿no? A ver si me la pita o no, si no me la pita, la siguiente la voy a defender igual de cerca. Bueno, el árbitro lo está zanjando bastante, a ver si sigue igual en el segundo tiempo. Anota Pau Ferrari, 39-21, 18 arriba para IDK Gipuzkoa. Mucho partido queda, ¿eh? Mucho partido. Sí, yo he visto, hemos llegado a ver esta temporada partidos en los que IDK iba ganando por 24 puntos. Sí. Lo que he comentado antes, partidos que estaban casi perdidos y se ganan, partidos que parecían ganados y se pierden. La que surge ahora. María Surmendi, triple de María Surmendi. Si no me equivoco, son los primeros tres puntos. Sí, de María, sí, efectivamente. Podía haber pitado falta ahora. Yo creo que había un derribo bastante contundente sobre Adut Bulgak. Penalti, ¿no? Prácticamente podía haber pitado en vez de personal. 39-24 dentro ya de este último minuto. Jugará María Surmendi. Está. Y hay falta ahora de Sara Iparraguirre. Entra en bonus, no serán tiros libres. 42 segundos. Siempre decimos, ¿no?, qué fácil se pitan estas faltas a las jugadoras recién llegadas, sí, a las jóvenes. Sí, se tiende. Bueno, se dice que hay que ganarse el respeto, ¿no?, de árbitros, de rivales. Bueno, está en ese proceso, Sara. No anota ahora María Surmendi, asumiendo ahora la responsabilidad de Guernica. Serán dos tiros libres. ...39-24... segunda falta personal de Gabi Ocete. María Surmendi anotando el primer tiro libre. Ahí va con el segundo María. No anota, hay rebote para Pau Ferrari, que pide falta personal. Se ríe la paraguaya. Y jugando a Gabi Ocete. Habla mucho con los árbitros, Pau, ¿eh? Intentaba buscar a Duk Bulgak, no lo consigue. Será la última posesión para Lointe Guernica. Balón para María Surmendi, jugando por fuera ahora. Vamos a ver, María Surmendi tendrá que asumir la posesión. 5 segundos, 4 para Armstrong, de 3, triple
Vaya triple de Armstrong en el último segundo, que ha colocado Guernica, gracias a ese triple, en 11 puntos, 7-0 de parcial, Néstor, que bueno, es importante para irse al descanso para el conjunto de Guernica. Abriendo un poquito el partido, ¿no? Llegó a tener 18 de renta y de gas. Estaba claro que Guernica pues iba a reaccionar tarde o temprano. 11 arriba, muy buen segundo cuarto de IDK Gipuzkoa, salvo esa reacción final de Guernica con dos triples, uno de Azurmendi y otro de Armstrong. Muy buenas sensaciones de las locales por ahora, sólidas atrás y en ataque pues encontrando muy buena dirección de Gabi Ocete, en ataque encontrando a Pau, con las pivots muy buena movilidad y acierto. Bueno, por ahora va bien la cosa, quedan 20 minutos largos en los que el Guernica va a apretar y es verdad que hasta ahora Guernica ha tenido muy poco acierto, a poco que tenga algo más pues probablemente se meterá en el partido. Esto no está decidido ni mucho menos. Yo de hecho espero un final igualado como casi siempre en Liga Femenina y a ver cómo se comporta IDK en esta segunda parte. Bueno, Néstor, de momento destacadas de este primer tiempo, Adut Bulgak, 5 puntos, 9 rebotes, una asistencia para 15 de valoración y Totsar con 8 puntos, 2 rebotes y una asistencia para 13 de valoración. Por parte de Guernica, pues María Azurmendi, que finalmente ha conseguido pues salir bien en este segundo cuarto y ha terminado con 4 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias para 12 de valoración. Y también Mokango, otra destacada, que ha anotado en el primer cuarto 10 puntos. Sí. Ha terminado en el descanso con 10 puntos, 10 puntos, 5 rebotes para 11 de valoración. De momento las dos jugadoras más destacadas del conjunto visitante. Bueno, que Néstor, ¿qué tipo de partido podemos esperar en el segundo tiempo? Bueno, Guernica apretará un poco más atrás, ¿no? No es normal las cifras que está recibiendo al descanso, 39. Evidentemente, si IDK duplica esa cantidad y se va a 78 puntos, pues al 95% va a ganar este partido. Y IDK pues tendrá que esforzarse en seguir encontrando esas variantes, a ver si consigue pues mantener esa movilidad de Totsar y de Adut Bulgak. Nadia Collado, por ejemplo, no ha entrado mucho todavía en acción y entrará porque siempre tiene sus minutos y evidentemente absolutamente clave en este equipo que Pau Ferrari siga encontrando pues su inspiración, ya sea anotando, ya sea asistiendo, controlar un poquito las pérdidas y en defensa pues esperar a un Guernica que seguro que va a buscar a Azurmendi, va a buscar a Pina, Santrich tampoco ha aparecido mucho, mucha tela que cortar todavía, Ioric, aquí. Mucha tela que cortar, mucho que contar en ese segundo tiempo. Nosotros nos vamos a ir a un descansito, volvemos en 10 minutitos aquí en directo en Gipuzkoa Sport Televisión y en FEB TV en este partidazo, en este derbi entre IDK Gipuzkoa y Lointe Guernica. De momento, las chicas de Azumo Guruza, 11 arriba, 39-28. Desde 1992, en IDK Electrónica nos hemos dedicado al desarrollo, diseño, montaje y fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El éxito del modelo IDK se ha basado en la flexibilidad, ofreciendo soluciones para todo tipo de empresas. Durante todo este tiempo, hemos invertido en medios técnicos y humanos para ofrecer las soluciones innovadoras. Contamos con un sistema de almacenamiento totalmente robotizado, con capacidad para 30.000 referencias y un almacén especial de humedad controlada para los componentes más sensibles a este fenómeno. El proceso productivo IDK empieza en el área SMD. Sus dos líneas de producción automática tienen una capacidad real de 60.000 componentes hora gracias al equipamiento más avanzado.
máquinas de serigrafía automática con cámara de alineación, limpieza automática e inspección 2D de la pasta de estaño. Máquinas de pick and place con capacidad para colocar todo tipo de... Hornos de refusión programable y configurable a cualquier perfil de temperatura. Además, contamos con una línea de producción semiautomática, dedicada en exclusiva a la fabricación de prototipos y preseries. El área de montaje THL realiza trabajos de inserción de componentes que necesitan de un proceso manual en cadena. Para la soldadura de este tipo de circuitos se utiliza la máquina automática de doble ola y máquinas de soldadura selectiva. Los tratamientos especiales de protección de humedad para los circuitos se desarrollan en el área de tropicalización. Se emplean máquinas de barnizado selectivo con las que aplicamos diferentes barnices en distintos espesores. Conscientes de la importancia de garantizar la calidad y funcionalidad del producto, el 100% de los circuitos pasan por el área de inspección óptica y test de control. Las máquinas automáticas de inspección óptica verifican que los componentes estén bien posicionados y la soldadura sea la correcta. Las máquinas automáticas programables de test funcional están basadas en camas de pinchos y útiles semiautomáticos fabricados a medida. Esta estrategia, basada en inversión en maquinaria tecnológica puntera y valoración del equipo IDK, ha conseguido que nos ganemos la confianza de nuestros clientes y estar presentes en sectores industriales diversos como transporte público, control de accesos, automoción y ferrocarril. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com. Ducha Ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha Ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Conocer tus necesidades, escuchar tus propuestas, sentir tu fidelidad. Todo esto nos hace darte lo mejor cada día y proponerte una colección para vivir a la última sin renunciar a cuidarte. Zapatería Arnedo, Oquendo 1, Donosti. Estamos por ti. ¿Estás pensando en comprar un piso nuevo? ¡Enhorabuena! Prepara unas zapatillas para recorrer kilómetros de calles en busca de carteles o pasa todo tu poco tiempo libre delante del ordenador viendo fotos que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Haz un montón de llamadas. Vendido. Concierta un sinfín de visitas, negocia con el propietario o visita pisosdonosti.com. ¿Estás pensando en vender un piso? ¡Enhorabuena! Empieza a sacar fotos, rellenar formularios en internet, recibir llamadas a horas intempestivas, esperar visitas que nunca aparecen, recibir ofertas que nunca podrías imaginar. O visita pisosdonosti.com. Pisosdonosti.com lo hace todo mucho más simple, ofreciéndote únicamente lo que necesitas. Solo pisos, solo en Donosti.
Ya estamos de vuelta en el José Angasca con este IDK Lointec Guernica. 39-28 en este primer tiempo. Néstor, esto va a comenzar, este segundo tiempo emocionante, sin duda Guernica va a apretar de lo lindo. Va a apretar seguro, lo estamos comentando. Ya ese parcial de 0-7 al final del segundo cuarto nos ha metido un poquito más en el partido, ahora va a menos 11. Estamos repasando aquí estadísticas, por ejemplo, una jugadora como Sandrich, que promedia 11-12 puntos por partido, lleva 0 y menos 7 de valoración. María Pina seguro que va a aparecer, María Surmendi ya ha empezado a hacerlo en la recta final del segundo cuarto. Vamos a ver, y evidentemente IDK haciendo las cosas muy bien hasta ahora. El juego interior se está imponiendo claramente, la tripleta Collado-Bulgak-Sar, en la combinación, cualquiera de sus combinaciones, está rindiendo muy bien, moviéndose muy bien, y está siendo la clave, ¿no? Veo a Gaby Ocete cómoda en el puesto de base, Pau Ferrari pues también generando juego. Veamos también si no se les hace largo el partido. Seguramente son dos jugadoras que van a estar, si no los 40 minutos en pista, 38-39. Guernica es un equipo fuerte en el aspecto físico, y en otros partidos sí que se les ha hecho un poco largo, tanto a Gaby como a Pau el partido. Veamos hoy si puede suceder lo mismo, esperemos que no. Bueno, pues vuelven ya a pista los dos equipos tras el descanso. Va a repetir quinteto titular, en este caso Azu Muguruza. Vuelven Onintza Duriz y Nadia Collado, que no han terminado el primer tiempo. Y por parte de Guernica, pues estarán con Sandrich, estará también María Azurmendi, también jugará Mocango. Y si no me equivoco, está también Armstrong. Y María Pina. Quinteto, yo creo que ahora mismo el quinteto de gala, ¿no? De Guernica. Bueno, pues primer balón para Guernica, jugando María Surmendi, recibiendo Sandrich. Vamos a la penetración de Sandrich, dentro, canasta, primer ataque, primer acierto ya para Lointec Guernica. 39-30, jugando Gaby Ocete. Recibe Pau Ferrari, se coloca en zona, por cierto, Guernica. Y casi provoca la primera pérdida de IDK Gipuzkoa. 4 segundos, balón para Gaby Ocete, 3. Rompe esa zona y anota el primer triple de este segundo tiempo. 42-30. Vuelve a superar los 10 puntos la ventaja para IDK. Sí, segundo triple de ahora anota Mocango, ¿no? Que sigue muy, muy enchufada. Segundo triple para Ocete, que es una jugadora que este año no está teniendo buen porcentaje en triples, creo que anda por debajo del 30%, y bueno, importante para IDK lo que hemos comentado antes, anotar desde fuera. Balón para Pau Ferrari, jugando Totsar se levanta, dentro. En el primer cuarto tuvimos 4 ataques, 4 jugadas cerradas, en este caso los primeros 4 ataques han sido 4 canastas, Néstor. Sí, 10 puntos ya para Totsar, por cierto, una jugadora con mucha capacidad para anotar. Ahora María Pina, bueno, totalmente distinto el panorama del encuentro, ¿no? Ahora mucho mejor para el espectador, desde luego. 10 arriba y de Cagipuzco jugando Onintza buscando a Pau Ferrari se amaga de 3, juega con Totsar solo desde 5 metros, canasta de Totsar, vuelve a anotar. Totsar, que ya está con 12 puntos, máxima anotadora de IDK. Qué bien cogida tiene esa distancia Totsar, cómo se sale de la zona para hacerse hueco ahí desde 5 metros y pico. Ese tiro, bueno, pues no sé cuántas veces lo ha podido hacer en un entrenamiento, ¿no? Miles de veces habrá hecho esa jugada en partidos y entrenamientos Totsar, y la tiene bien cogida. Ahora falta de Nadia Collado sobre Sandrich, que ya ha hecho más en 2 minutos que en todo el primer tiempo. Efectivamente, 2 tiros libres para Sandrich. Al final estas jugadoras aparecen, ¿no? No es normal que se queden con 0 puntos y menos 7 valoración. Tienen partidos mejores y peores, pero bueno, son jugadoras
con el carácter y la experiencia suficiente como para que no les afecte el hecho de haber hecho un mal primer tiempo, aunque bueno, ahora falla los dos, pero bueno, va a seguir asumiendo responsabilidad, seguro. 46-34, recupera balón y de Kagi Puzkoa jugando Cabicete por fuera ahora con Nadia Collado. Buena circulación ahora de balón de IDK. Y a punto de robar ahora María Pina. Bien defendido también por Guernica. Ha movido bien el balón, lo que decía Sioric. Y ha defendido también bien Guernica. A ver, le quedan pocos. Para Cabiocete, se levanta Pau Ferrari de tres. No anota, rebote poderoso ahora de Tochar. No anota, vuelve a recoger el rebote Tochar. Nueva posesión para IDK Gipuzkoa. Ganando la batalla del rebote también IDK. Balón para Pau Ferrari. Fuera con Oninza. Oninza penetrando. Buscando fuera con Tochar. Se la va a tener que jugar Tochar. No anota. Y rebote para Armstrong. Jugará María Pina. 12 arriba. Y de Kagi Puzkoa. Falta de Oninza. Y hay falta de Oninza, que será la tercera. Vamos a ver si Azul le aguanta un ratito más en cancha. Creo que le dice que sí. Y Azu Muguruza. Un poquito quisquillosos los árbitros, los veo con Azu, ¿no? Ahora le recriminaba algo a Azu cuando Azu se estaba dirigiendo a sus jugadoras. Pero bueno. Balón para Sandic, jugando fuera con María Surmendi. Penetrando María Surmendi. Vaya bonita pase sin mirar. ¡Qué jugada ahora de Guernica! ¡Vaya pase, vaya clase de María Surmendi para María Pina! Le sobra clase a estas jugadoras. Qué buena jugada de ataque de Guernica entre sus mejores piezas, digamos. Balón para Tochar en su esquinita. Dentro, canasta de Tochar. 14 puntos, máxima anotadora del partido. 48-36, vuelven los 12 arriba para IDK. Como le sigan dejando tirar desde esas posiciones, la van a hacer MVP de la jornada a Tochar, ¿eh? Lo intentaba Armstrong, no anota, rebote para Nadia Collado. Evidentemente Toch se aprovecha un poco de esa vigilancia que reclama una jugadora como Nadia Collado, que es que prácticamente el objetivo de Nadia Collado no es defender, es que no reciba el balón, ¿no? Por su capacidad. Entonces, pues Tochar, pues lo aprovecha cuando se queda ahora. Se ha hecho daño María Pina en el choque con Onincha Duri. Yo creo que la ha dado con la mano sin querer Onincha. Se ha quedado tendida en el suelo ahora María Pina. No creo que sea nada más allá del golpe. Creo que la ha dado en la cara, le ha dado. No está ni sangrando ni nada. Así que simplemente creo que ha sido el golpe, el encontronazo. No ha pitado, ni siquiera ha pitado falta. El árbitro ha detenido el juego y juega IDK con 14 segundos. Balón para Gabiocete, buscando fuera ahora con Oninza Duriz. Buena asistencia para Nadia Collado, que se levanta. Recibe el tapón ahora de Mocango. Y la falta de la frustración, sí, de Nadia Collado, que creo que es la tercera. Néstor. Tercera falta de Nadia. Ha recibido balón y han ido tres de Guernica a cerrarla. Ha sido. Tiene clarísimo Mario López que Nadia no puede recibir, y si recibe, por lo menos que vayan dos jugadoras. Quizás es uno de los aspectos que tiene que mejorar el juego de la pívot brasileña. Cuando no puede buscar ella sus jugadas, pues sacar ese balón fuera, ¿no? Es uno de los temas que pienso que tiene que mejorar. Triple de Armstrong ahora dentro. Triple de Armstrong. Ahora sí entró el triple de la americana. Bueno, les está dando vida también Armstrong, ¿eh? con sus tiros. Precipitado ahora el tiro de Adud Bulgak. 48-39. Y vaya dribbling ahora, que no entra el tiro cómodo ahora de María Surmendi. Parece mentira que se salgan esas bandejas. No. Y pisó línea de banda ahora Pau Ferrari. Y hay tiempo muerto para parar estos últimos segundos, con algunas jugadas, Néstor, que han sido, bueno, un poco locas, ¿verdad? Ha metido el triple Armstrong, que ha reducido la ventaja de 12 a 9. Y ha habido, bueno, un tiro un poco precipitado a Dudulgak. Y esta pérdida de Pau Ferrari, pues supongo que Azu no quiere que el partido se descontrole y
que Guernica haga un parcial grande, pero bueno, vemos que IDK sigue encontrando relativamente fácil sus opciones de ataque, pero Guernica también está poco a poco sintiéndose un poco más cómodo. Y lo que ya esperábamos, pues 9 puntos, partido totalmente abierto con prácticamente 15 minutos por delante. Yo creo que todavía puede pasar de todo aquí. 9 arriba IDK Gipuzkoa, máximos anotadores de momento por parte visitante. Mokango con 12 puntos, 14 para Totsar, que lleva 6 en este cuarto, y son 10 para Gabi Ocete. Gabi Ocete con 2 triples, pues encontrando esos puntos que en muchos partidos pues que se suele quedar un poco corta de anotación, digamos, más preocupada en dirigir o en asistir o en tratar de darle el ritmo adecuado al partido. Bueno, hoy está encontrando esos tiros y ese acierto, así que bienvenido sea. Armstrong tomando la iniciativa, ¿eh? Ha salido con ganas en este tercer cuarto, ese triple la ha animado y con ganas de resarcirse, y Guernica también sigue con el mismo que intento. Yo creo que le está funcionando bastante bien, y visto lo visto en la primera parte, yo creo que son las mismas 5 jugadoras de más garantías del equipo vizcaíno. Balón para Totsar, otra vez desde su tirito, esta vez no, tuvo algo más de posición. Era un poquito más lejos, lo que le gusta, 20 centímetros más. Suficientes para que no, más haya, lejos, ¿no? Para que no haya entrado. Se le ha quedado corto el tiro a todos, pero bueno, la están encontrando muy bien y por ahora, mira, Mokango. Y qué buena jugadora es Mokango. Anota nuevamente 14 puntos. Y muy metido en el partido ya Guernica, a 7, ya se les ve más apretando más en defensa, se han animado y a ver qué respuesta puede dar IDK. Muy bien Gaby, ha fallado la bandeja. Qué pena, buena jugada de Gaby Ocete, a ver si no entra en un atasco IDK, que yo creo que hasta ahora ha hecho muy, muy buen trabajo, y sería una pena que se metiera ahora en un bache. Ahí va el triple de Sandrić, triple de Sandrić. Y cuando las cosas van de cara, suelen seguir saliendo de cara, la dinámica, ¿no? De que decimos. Sí, es increíble, ¿verdad? Metes un triple, te animas, haces un par de buenas defensas y jugadoras que estaban hasta ahora desaparecidas te meten otro triple, ¿no? Y hay ahora técnica sobre. Bueno, técnica a Pau Ferrari por flopping. Por flopping a Pau Ferrari, sí. Sí, sí. Me parece una barbaridad lo que ha pitado el árbitro. No creo que Pau Ferrari estuviera preocupada por tirarse a la cancha después de lanzar un triple, pero bueno, ha pitado una técnica. Bueno, pues ha puesto cara de sorprendido hasta Mario López, creo. María Pina, que lanza el tiro libre, anota. Y el parcial, que empieza a ser ya importante, de ese 48-36. Hemos pasado al 48-45, 9-0 de parcial para Guernica, que ahora sí. Y de cague se coloca en zona. Vamos a ver. Rebote para Dud Bulgak, que ya suma 10. Buena oportunidad que ha perdido ahí Armstrong, ¿no? Una posición muy cómoda y ante una jugada más baja como Yulene. Tiro muy cómodo y lo ha fallado, le da un poquito de vida a IDK. Jugando Tocha, se levanta, no, rebote para Dud Bulgak. Y vaya chapa ahora de Mokango. Espectacular, ¿eh? Sí, 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 contundente Mokango, muy bien. Buena defensa ahora de IDK. Sí, importante. Importante aferrarse a la defensa ahora que el ataque no está funcionando. Es normal que en 40 minutos tener varios ataques en los que no entra o no encuentras posiciones de tiro cómodas, o el rival está defendiendo muy bien, te atascas un poco, pero en esos momentos es cuando te tienes que agarrar a la defensa más que nunca, ¿no? Por el hecho de no meter, puedes bajar los brazos atrás, porque entonces es cuando se escapan los partidos. Evidentemente es un momento difícil ahora para IDK, porque Guernica se está creciendo desde la defensa, está encontrando algunas jugadoras en ataque, y un momento delicado porque el rumbo del partido parece que está cambiando.
A ver. Pedía falta Tochar. Buena intimidación ahora de Armstrong. Recupera el balón. Lo intenta Guernica, jugando María Surmendi. Vamos a ver lo que hace la base internacional. Recibe a Armstrong por dentro para Macongo. Intentaba anotar. Rebote para Maccabi Ocete. Se anima el partido. Se anima el público también aquí. Breu balón para Dukurgak. Buena asistencia ahora de Gabi Ocete. Y tiempo muerto solicitado por... Creo que ha sido... Está el árbitro que la ha tomado hoy con Azu Muguruza, que no es ni mucho menos una entrenadora de estas que se suelen quejar. A mí, bueno, estos árbitros que parece que reclaman un poco de protagonismo, digamos, ¿no? Innecesario. Yo creo que tampoco está siendo el partido, ni un entrenador ni otro se está quejando como para hacerle estos avisos, ¿no? Ya es la segunda vez que se dirige a Azu de esas maneras. Y bueno, buena jugada ahora de Gabi Ocete, subiendo ya el balón, esperando la entrada de Adud Bulgak, y le da un poco de aire, ¿no? Al IDK, que lo estaba pasando mal, 5 arriba, y menos de dos minutos al final del tercer cuarto. Bueno, pues en esto es importante también la canasta que ha anotado, ¿no?, Adud Bulgak, para romper esa racha de parcial de 9-0, porque tal y como iba Guernica, tranquilamente podía haber aumentado el parcial y ponerse por delante, algo que hubiese sido... Pues bueno, sí, doloroso. Porque... Doloroso, pues, sobre todo por como hemos comentado, las dinámicas que hacen que se haya podido venir abajo ya IDK. Sí, vas todo el rato por delante. A ver, yo creo que ya son conscientes de que el partido no está ni mucho menos ganado, de que ellas van a apretar mucho y eso, pero una cosa es que lo pienses y otra cosa es que te metan un parcial de 11 o de 13-0 y te veas por debajo y hay que remar otra vez. Bueno, le ha dado un poco de vidilla esta situación. Ahora Guernica, pues mira, estaba jugando muy bien, pero ha fallado, yo creo que 3 canastas en posiciones cómodas y no ha aprovechado esa inercia positiva. Vamos a ver ahora a Dut. Ahí va el triple de Dut Bulgak. No anota. Rebote para María Surmendi. Entramos casi ya en el último minuto. Minuto 10 segundos. Jugando María. Buscando fuera a Armstrong. Cortó con el pie ahora Dut Bulgak. A ver cómo mueven también los entrenadores el banquillo, ¿no? Guernica ha salido con un quinteto al inicio del tercer cuarto y lo mantiene, le está funcionando. A ver cuándo y cómo da entrada a las jugadoras reservas Mario López. Y de que ha movido un poquito más a Yulene, ha metido, pero tampoco mucho. Otro error de Guernica, una posición muy cómoda de María Surmendi, y eso a veces pasa en los partidos. Un equipo está bien y de repente fallas ataques en posiciones cómodas, mueves bien el balón, está una jugada buena tuya en una posición ideal y resulta que la falla, ¿no? Bueno, pues eso también pasa. Buen ataque la de Tochar, pero nuevo rebote de Adud Bulgak, que ahora sí recibe la falta personal de Armstrong. Es la segunda. Serán tiros libres para Adud Bulgak. Buen partido, ¿eh? Adud Bulgak. Sí, apareciendo además ahora en ataque, rebote ofensivo. Falla ahora un tiro libre. Vamos a ver si pegó el segundo. Por cierto, el primer partido de Adud Bulgak en el Gasca fue el partido tan recordado contra el Cádiz Lazio, que se perdió en la prórroga y tuvo Adud Bulgak uno abajo y dos tiros libres para dar el empate o la victoria a IDK, y resulta que falló los dos, pero bueno, ya aquello ya se ve que se recuperó rápidamente de aquel trauma, ¿no? Anotó solo un tiro libre a Adud Bulgak. Y ahora ha entrado en... Y no anotó Sandic. Ha entrado en un extrañísimo bache, ¿no? Guernica. Buena asistencia ahora para Tochar. Canasta y adicional para Tochar. ¡Qué partidazo de Tochar y Adud Bulgak! Que están siendo sin duda las referencias. Sí, sí, yo creo en que el no día era, de hoy. No sé si era 2-1, Yoris, no sé qué te parece. Yo creo que no. Pienso que ha sido abajo la falta, pero. Sí, pero sí, bueno, sí. En definitiva, no creo que esté siendo. No están acertando mucho en este tercer cuarto los
los árbitros, ahora en este caso ha favorecido a IDK. No anota, pero qué rebote a Dudulgak. Espectacular el partido a Dudulgak. Aunque ahora la pierde, vamos a ver. Balón para María Surmendi, dentro. Canasta de María Surmendi. Queda un segundito. No anotó ahora Gabio Zete. Termina este tercer cuarto con el marcador favorable para IDK, pero ya más cerquita Guernica. 53-47 para el conjunto de Azu Muguruza. 16 puntos para Tochar, 10 puntos para Gabio Zete y 14 puntos para Mocango Néstor. Emocionante va a ser el último cuarto. Sí, sí, ahora nos esperan 10 minutos de mucha tensión, de que aparezcan las jugadoras buenas. Vamos a ver que lo que hemos comentado antes, cómo mueve también el banquillo cada entrenador para que sus jugadoras lleguen lo más frescas que puedan a los instantes decisivos. Y bueno, Guernica parecía que había cambiado el rumbo del partido. Yo creo que en cierta manera sigue siendo así, porque IDK había dominado muy cómodo los dos primeros cuartos. Guernica ha llegado a ponerse, estoy mirando los apuntes, a 3, 48-45, y en ese momento lo que hemos comentado antes, ha fallado 3, 4, 5 ataques bastante cómodos y el IDK a trancas y a barrancas ha conseguido un par de canastas, los rebotes ofensivos de Adudulgak. Y bueno, otra vez ha puesto un más 6, que bueno, mejor ir más 6 que menos 6, evidentemente, pero no está esto decidido y esperan 10 minutos, pues yo creo que bonitos. Recordarles a todos los espectadores que al finalizar el partido tendremos también entrevistas por parte de ambos conjuntos en directo. Aitor, hoy Aitor antes me ha comentado, nos han puesto hoy un buen lugar para hacer las entrevistas, Néstor. ¿Dónde nos han puesto? Arriba vamos a hacer las. Ah, no, ya veo el panel para hacer entrevistas. Mira, otro pasito adelante queda el club. Bueno, pues comienza este último cuarto. Balón para Mukongo. Vamos a ver, vaya chapa a Dudulgak. ¡Qué balón ha robado ahora mismo a Dudulgak! Espectacular el tapón sobre Mukongo. No, pues está erigiéndose como una jugadora decisiva en estos minutos de dificultad, digamos, para IDK, ¿no? Estamos con una motivación extra en estos momentos. Balón para Dudulgak. Vamos a ver si la juega de tres. No anota. Rebote para María Surmendi. Intenta buscar el contraataque ahora la jugadora, la internacional. Está costando ahora en ataque IDK encontrar a sus jugadoras de referencia. No anota ahora Sandrich. Y hay falta de Sandrich. Bien forzado ahí Pau, ha visto que podía sacar algo, un contraataque, una falta. Guernica, por cierto, sigue sin mover banquillo. Es verdad que ahora mismo las jugadoras que están en el banco no le han dado gran cosa hasta el momento. Vamos, va a ser una batalla física también esta. Balón para Gabio Zete, defendida ahora por María Surmendi. Buen balón para Tochar. Tochar hasta adentro. ¡Qué bien está jugando Tochar! 55-47, 8 arriba y de K. 18 puntos de Tochar. No sé si es ya su mejor anotación de la temporada. Habría que mirarlo, pero yo creo que es posible que sea la mejor anotación, la mayor anotación de la temporada. Balón para María Pina de 3. Triple de María Pina. La dejaron sola ahora en el triple. No falla de ahí María Pina. Muy buena mano. Le dejan sola, pues lo aprovecha, lógicamente. Balón para Yulene. Yulene de 3. Triple. Yulene Olavarría. 58-50, dando respuesta a ese triple de María Pina. Hablando de buena mano, ¿no? Otra que ya lleva años metiendo triples es Yulene. Además,
una jugadora con muy buenos porcentajes en el tiro de tres, ¿no? Que lleva temporadas rondando el 40. Qué buen contraataque ahora. Qué bien ha jugado ahora el contraataque a Dulgulga. Qué asistencia fenomenal. Que lo ha visto Gaby Ocete. Tiempo muerto. Visitante. 10 arriba, 7.45 para que termine este último cuarto. Muy bien, Adult Bulgak, 10 puntos, pero repito, me está encantando el partido de Gaby Ocete. Los números, 10 puntos, 5 asistencias ahora mismo. Creo que su actuación son números muy buenos, evidentemente, el minuto 32 de partido, pero yo creo que su actuación está por encima de los números. Por ahora, esperemos que siga. Está ganándole la batalla a María Surmendi, está manteniendo el tipo en defensa y dándole al ataque el ritmo que necesita su equipo. Partidazo de Gaby. Ha tenido que pedir tiempo muerto otra vez Mario López, porque IDK ha hecho un parcial de 5-0 justo después del triple de Pina, que parecía que otra vez les metía. Lo mismo que antes, Guernica parece que con alguna acción se puede meter en el partido, están en las condiciones idóneas para meterse en el partido y dar ese hachazo de ponerse por delante del marcador, algo que no hace desde el minuto 5 o 6 de partido, y resulta que IDK responde con unas buenas acciones defensivas y con la aparición de alguna jugadora de ataque. La verdad es que por ahora impecable el partido de IDK, ¿no? ¿Cómo está respondiendo ante el tercer mejor equipo de Liga Femenina? La verdad es que vamos a ver si consigue rematar la faena. 7.45 quedan, muchos ataques y muchas defensas todavía. Jugando nuevamente Guernica. Ahora sí ha movido el banquillo Mario López. Ha metido a Llorente y a Nayara Díaz. Creo que ha visto que necesitaba un poquito de físico, un poquito de ímpetu, ¿no? De quizás pierdes en un momento dado ese punto de calidad o de la anotación que te pueden dar Astron o Sandrich, pero quizás necesitaba ese empuje, ¿no? Ese empuje físico. Balón para María Pina. Jugando María Surmendi. Recibe ahora Llorente. Victoria Llorente hasta adentro. No anota. Y ahora será balón para IDK Gipuzkoa en esa lucha entre Tochar Yulene y Mocango. Yulene luchando por el balón con Mocango, y Yulene está motivada y da igual quien esté delante, da igual que esté, que bajes lezas al campo y le pelee por un balón. Se ha dicho Yulene, ese balón no, como mucho que sea lucha. Balón para Tochar se apoya ahora en Pau Ferrari. Buena asistencia de Pau Ferrari para Tochar, buscando asistencia ahora. Fantasía de Pau Ferrari para Dut Bulgak, que vuelve a anotar y ya está en 12 puntos, 62-50. Ferrari, antes hemos dicho Gabio C te lleva 5 asistencias, pues otras 5 lleva la escolta, casi vamos a empezar a llamarla en vez de la escolta paraguaya, la base escolta paraguaya, ¿no? Vaya dos generadoras de juego que tiene IDK, ¿no? Y pasillo ahora que ha tenido María Surmendi para anotar esa canasta. 6-25, 10 arriba IDK Gipuzkoa. Ha habido un pequeño despiste después del rebote, ha salido largo, lo han cogido ellas. Ha habido un pequeño despiste de IDK. Ahí va Yulene con el triple, ¿no? Rebote. Bien luchado ahora por Adut Bulgak. Será para IDK Gipuzkoa. 14 segundos de posesión. Absolutamente clave la labor de Bulgak en el rebote. Qué importante, les está haciendo la vida imposible en el rebote, o bien cogiéndolo o bien molestando a las vizcaínas y provocando que el balón sea otra vez para IDK, ¿no? Partidazo de Bulgak. Llega a meter eso y se cae el estadio, como suelen decir, ¿no? Lleva 16 rebotes a Dul Bulgak. 16 rebotes. Está metidísima en el partido. Es una jugadora con mucha energía y lo está aprovechando IDK. Y es que es solo ver la imagen de Nadia Collado en el banquillo desde hace más o menos 10-12 minutos. Sorprende, pero evidentemente la pareja Dul Bulgak-Tochar está funcionando muy bien. Pero bueno, ahí está. De todas maneras, pues Nadia Collado en el banquillo, por si en un momento dado se carga de faltas alguna
o bueno, o quiere cambiar un poquito la dinámica. O... De momento a Dudugak una falta, a Totsar ninguna falta. Pues, cargarse de faltas ya complicado. Como no sea que en un momento dado pues le cojan un poco el truco a Dud o se canse y quieran meter a Nadia, pues Azu cuando le funciona algo no suele cambiar. Ahora mete a Nincha Duriz en lugar de Yulene, muy bien la capitana, y la aportación de casa siempre es indispensable en este equipo. Buen gesto de Dud Bulgak, no anota, rebote para Armstrong. Podía haber seguido hasta la cocina, podía haber seguido. Buen gesto ahora de Llorente, jugando ahora María Pina. María Pina fuera nuevamente para Llorente de tres. No anota, rebote que le cae las manos a Totsar. Guernica ahora no está buscando, ¿no?, las mejores opciones, ¿no? Ni siquiera ahora que Adulgar se había ido al suelo y podían tener esa superioridad. He visto un ataque un poquito atascado, ¿no? Jugando Gabi Ocete, buscando compañera. Fuera con Pau Ferrari de tres, no anota, rebote para María Surmendi. Intenta buscar ahora la transición. Fuera con Nayara 10 de tres, triple. Triple de Nayara 10. 62-55, 7 puntos, no son nada en el baloncesto. Y es lo que tiene ahora mismo de ventaja IDK Gipuzkoa. Jugando Nincha Duriz, recibe Pau Ferrari. Esta para Totsar con Adut Bulgak. Adut Bulgak, un segundo. No sé. Termina la posesión, termina los 24 segundos y ahora sí. Se le ha venido un poco arriba. Se le ha echado encima el tiempo. Y un poquito cansada igual ahora Adut. Entra Nadia Collado. Vamos a ver qué puede aportar la brasileña. Ahora Guernica pues tiene la oportunidad, ¿no?, de ponerse más cerca. Vamos a ver. Jugando Armstrong, que rebotea. Balón para María Surmendi, buscando bloqueo ahora de Armstrong. María Surmendi está dentro. Vamos a ver lo que hace la base de Guernica. Ahora para balón, no nota Mokango. Bien defendido IDK, bien defendido ahora. Mokango ha tenido que salirse un poquito de su zona y ha fallado. Ha cogido el rebote IDK y a ver si ahora rompe este pequeñísimo bache anotador IDK. No anota Pau Ferrari, rebotea su propio tiro. Vamos a ver la lucha, finalmente no. Balón que recupera María Pina. María Pina intenta buscar fuera ahora con Nayara 10 de 3. Otro triple de Nayara 10, segundo consecutivo. 62-58, 3:30 para el final del partido. Aquí en el José Angasca, en directo, Gipuzkoa Sport Televisión y FEPTV. No sé, Néstor, cómo estás viendo, pero es verdad que se está quedando, tiene unas rachas. Quizás IDK estaba con 10 puntos arriba, dos triples, ahora se han puesto a 4. Le ha dado Nayara 10 ese aire, ¿no?, que necesitaba Guernica, que no acababa de encontrar vías de anotación. Pues mira, Ha entrado Nayara y dos triples seguidos. IDK no creo que haya jugado mal en ataque, pero no ha encontrado, no ha tenido ese acierto. Guernica también defendiendo bien. Y bueno, tampoco es algo inesperado que Guernica esté apretando. 3:30, 4 arriba para el IDK Gipuzkoa. Pues a seguir hasta el final. Yo creo que esperar que el partido se fuera a resolver antes del último minuto es impensable, ¿no? Así que bueno, parece que Guernica va a apretar. Va a apretar seguro. Vamos a ver si IDK intenta buscar un poco a Nadia Collado. Sí, seguro que Pau Ferrari va a tomar la iniciativa, van a intentar encontrar a Nadia Collado, pero va a tener mucho balón seguro que Pau Ferrari. Balón para Gabi Ocete penetra, balón para Totsar de dos, canasta de Totsar, 20 puntos para Totsar, 64-58. Estos sí que son valiosos los puntos. Se acaba de y triplazo. Triple de María Surmendi, qué triplazo.
Bueno, así espectacular el triple María Surmendi. Sí, tres. Mira, ellas, que Guernica, que estaba poco acertada en ataque en general, y ha encontrado tres triples en apenas dos minutos y le ha metido el partido. Bueno, es el tercer clasificado de Liga Femenina, ¿no? Y ahora, ataque ahora de por rodear segundos. Con el brazo. No, ¿ha sido tres segundos o...? Tres segundos o... Sí, han sido tres segundos. Nadie ha collado. Sí, sí, tres segundos. Bueno, pues Guernica demostrando que es el tercer clásico de la Liga Femenina, un equipo sólido, difícil de batir, ¿no? Por algo solo van mejor que Guernica, Perfumería, Sabendilla y Girona. Pero bueno, IDK también demostrando que tiene armas, ¿no? Para ganar a cualquiera, y por ahora sigue por delante, aunque ahora Guernica se queda uno ya. Bueno, pues canasta de Armstrong, 64-63, el partido en un puño. Se han esfumado esos 10 puntos de ventaja que tenía conjunto de Azubuza. Vamos a ver, balón para Pau Ferrari. Jugando Pau Ferrari. Vamos a ver lo que hace la paraguaya. Recibe la falta y serán dos tiros libres. Raro. Para Pau Ferrari. Raro que haya dejado un hueco Guernica ahí en mitad de que haya dejado ese pasillo, ¿no? Ha entrado Ferrari como ha podido, digamos, ¿no? Se sale el primero de Pau Ferrari. Se anima también la afición visitante, ¿no? Bueno, dos arriba, dos minutos. 65-63, estamos dentro ya de los últimos dos minutos. Jugando Guernica, jugando para intentar recuperar esa distancia que ha estado incluso en los 18 puntos. Balón para María Pina, juega fuera con Armstrong. Está nuevamente con Ayala, 10 de 3 ahora. Triple de María Pina, que coloca por delante a Guernica. 65-63, cuando queda minuto y medio. Balón para Pau Ferrari. Vamos a ver el minutos calientes ahora. ¿Quién se la juega? Pau Ferrari. Pierde el balón Pau Ferrari. Y vamos a ver Mukongo, que intenta salir. Y recupera la bola. Buena defensa ahora. Buen 2 contra 1 de Nadia Collado. Y Pau Ferrari, que recupera el balón, Néstor. Importantísimo. Sí, importantísimo. A 1-18. Uno arriba Guernica. Posición para IDK. Vamos a ver si logran encontrar a alguien. Anota ahora Onintza Duriz. Buena asistencia de cambio Zeti. Y anota Onintza Duriz. 67-63. Quizás la que menos esperaba Guernica. Quizás ha aparecido Onintza, que no rehuye tiros, ya lo hemos comentado antes. A ver ahora, importantísima esta defensa, ¿no? 9 segundos, balón para María Pina. María Pina, canasta y adicional de María Pina, que enmudece José Angasca. Cuando queda ya menos de un minuto para que termine el partido, emoción íbamos a tener, Néstor, y emoción estamos teniendo hasta el final del encuentro. Sí, ahora Pina, bueno, se ha ido de Onincha, puede poner a su equipo con más dos ahora, más dos. Dos arriba. Recordemos que la máxima ventaja que ha tenido en el partido Guernica ha sido más dos. Vamos a ver, balón para Pau Ferrari, a ver quién se la juega. Esta con Gabio Zete y hay falta de María Surmendi sobre Gabio Zete. Falta todavía una más para entrar en bonus, así que Guernica seguro que va a forzar. 10 segundos para IDK. 45 segundos, vamos a ver, balón para Pau Ferrari. Pau Ferrari buscando compañera, a punto de robar María Surmendi. Jugando Gabio Zete con Tochar en el pick and roll. Balón para Pau Ferrari de 3. Tri, pero qué triplazo de Pau Ferrari. 70-69, 36 segundos, tiempo muerto visitante. Néstor, qué triplazo. Aquí surgen las cracks. Desde luego a Pau Ferrari, no sé, se le puedes decir lo que quieras de ella, bueno o malo, pero si algo no se le puede negar es que asume la responsabilidad, y estaba claro que ella iba a jugarse las
las bolas calientes, ¿no? Pues la paraguaya puede tener, lo que hemos dicho, un día mejor, un día peor, pero es una jugadora que le encantan este tipo de finales, lo mismo que a María Pina en Guernica, ¿no? Ahora mismo uno arriba, falta 36 segundos, tiempo muerto, Guernica sacará desde campo de IDK, hay tiempo para que pase de todo, aunque evidentemente esta defensa es, pues, prácticamente podría darle el partido esta defensa ahí de IDK si logra que Guernica no anote. Vamos a ver, la respuesta también de IDK importante, ¿no? De repente, después de ir 30 y pico minutos por delante, ver cómo se te pone, te da la vuelta al marcador Guernica con mucho acierto y volver al partido antes con la canasta de Aduriz y ahora con el triple de Pau, pues también tiene mérito. Vamos a ver cómo. Mucho mérito, cómo mucho queda, mérito. Es difícil volver a darle otra vez la vuelta una vez que te han conseguido remontar tantos puntos. Eso vamos es. A ver. Sacarán ahí a la 10 con problemas. Vamos a ver, a punto de robar. Y de Caguipuzco. Y ha robado. 5 segundos. 5 segundos, pérdida. Pérdida de IDK, perdón, pérdida de Guernica. Vaya defensa ahora de IDK Guipúzcoa. Como si fuera el minuto 1 de partido. Se han empleado las jugadoras, increíble. Están dándolo todo. Partidazo. Evidentemente falta ponerle la guinda, pero por ahora está siendo un partidazo de IDK a gusto. Vamos a ver, última posesión de IDK del partido. Jugando Gaby Ocete. Bloqueo de Tochar. Puede decidir Gaby Ocete. Asistente para Tochar. 4 segundos. No anota el triple, pero rebote importante. Habrá último ataque en Ayala 10. 7 segundos. Vamos a María. Hay falta sobre María Surmendi. Es la tercera de equipo. 6 segundos. Tampoco está en bonus. 6 segundos para. Néstor, me estaba quedando sin voz ya. No podemos pedir más. Se la ha vuelto a jugar Pau. Esta vez no ha entrado el triple y ahora son 6 segundos para Guernica, ¿no? Vamos a ver. Sacará de propio campo, vamos a ver, Armstrong. Balón para María Pina y hay falta. Han pasado 2 segundos, quedarán 4. Ahora sí que no se puede hacer ninguna falta más, porque si no serán tiros libres. 4 segundos para Guernica. 4 segundos y 38 centésimas para Guernica, que tiene tiempo para sacarse un tiro, incluso un tiro puede sacarse incluso un tiro cómodo. Vamos a ver, saca a Nadia Collado y va a jugar con 3 pivots ahora. Vamos a ver, centímetros sobre así, todo la quinta de Oninza. Vamos a ver, sacará Armstrong desde la línea de banda, buscará a Pina. Vamos a ver el tiro de 2 de Pina, no anota. La victoria se queda en casa, la victoria se queda para IDK. Consigue la victoria IDK. Lo celebran las chicas del Donosti Basket. 70-69. Victoria sobre el tercer clasificado, Néstor. Mientras haya vida y esperanza de intentar seguir luchando por el playoff. Sí, seguro. Al título. No tengo ahora adelante los resultados de la jornada, pero acabe como acabe la jornada, tendrá opciones matemáticas. Enorme victoria, ¿no? Muchísimo mérito lo que ha hecho IDK, ha ganado al tercer clasificado con una rotación escasa. El equipo ha dado un esfuerzo tremendo, ha jugado muy, muy bien. Encima, Guernica se ha llegado por delante. Mira cómo celebran ahora las jugadoras, felices porque se lo han ganado a pulso durante los 40 minutos. Partidazo para mí de los mejores de la temporada y yo creo que pase lo que pase hasta final de temporada, entren en playoff o no, queden séptimas, octavas o como acaben, casi se podría decir que esto es la guinda, ¿no? A una temporada muy difícil por muchas lesiones y en cambio el equipo en cuanto a ha tenido unas condiciones un poco mejores, se ha venido arriba y lo de hoy, bueno, le deja con ya 12 victorias en la mejor temporada. Sí, mejor temporada en Liga Femenina. En Liga Femenina de su historia, sí, para las chicas Zorionak y de Gipuzkoa. Qué gran temporada. Tremendo. Cuando las primeras en saltar a la cancha, las tres niñas de Totsar, ¿no? Ya están ahí a lo suyo jugando las crías y convertidas ya en una más del equipo.
las jugadoras hasta levantando en volandas a la entrenadora y a la presidenta. Un día, yo creo que un día importante, ¿no? Yo creo que el equipo estaba deseando vivir una victoria así contra un gran equipo en el Gasca. Buena entrada. Lo dicho, temporada de muchas dificultades, difícil de gestionar para Azu. Y bueno, lo doy, es un pequeño premio, una pequeña recompensa para IDK. Bueno, vemos ya a nuestro compañero Xavi Larrañaga, que es el multiusos. Multiusos Xavi Larrañaga haciendo de speaker. Xavi Larrañaga ha sido jefe de prensa de un equipo del Retabet GDC durante unos meses, el speaker de IDK. Hace las entrevistas, no sé si recoge las canastas luego, después del partido le podemos preguntar a Xavi, o es árbitro también, Xavi. Yo no sé qué más. Es árbitro, no sé si entrena algún equipo de categorías inferiores y... A ver, ¿se me escucha hoy? Te estamos hablando de ti, Xavi, precisamente. Ya lo sé, por eso me pitaban los oídos y por eso entro. Hoy casualmente sí he entrenado, ¿eh? Bueno, Xavi, vamos a ver si tenemos ya las primeras impresiones del partido, si podemos estar con el entrenador visitante para declaraciones. Xavi, todo tuyo. Vamos a ver que... Obviamente, contento no va a estar, pero sin duda han hecho un gran trabajo, un buen segundo tiempo. Xavi Larrañaga, un buen segundo tiempo de Guernica, que casi han conseguido remontar ese partido que tenían muy complicado. Bueno, Mario, al final la diferencia con la que habéis empezado la segunda parte, de menos 11, a pesar de esa parcial de 7-0, ha pesado porque habéis estado por detrás en la mayoría del partido. Sí, hemos estado por detrás, hasta el descanso la verdad es que no estábamos siendo nosotros, estábamos con muy poca energía en el juego. Y bueno, hemos hablado de intentar cambiar las cosas en el vestuario. Bien es cierto que hemos estado por detrás todo el partido, pero bueno, al final yo creo que el equipo lo ha intentado. Me quedo con la actitud del último cuarto, del tercer y último cuarto, donde el equipo ha intentado sacar un resultado positivo. Y bueno, al final el triple de Ferrari con dos puntos arriba, bueno, pues y teniendo una falta, yo creo que podíamos haber incluso cometido falta y no dejar tirar de tres. Y bueno, y luego pues sacando un saque de banda, jugándonos el partido, cometemos un error de 5 segundos, ¿no? Pues y esos errores pues se pagan, ¿no? Se acaban pagando. Un cara cruz final que hoy ha sido cruz para vosotros, pero cara para un IDK que ha estado trabajando y haciendo un gran trabajo durante todo el partido. Sí, igual que en la ida también fue un cara cruz y al final lo sacaron ellas y hoy así, y lo mismo, ¿no? Han jugado mejor o quizás con más acierto sus últimas acciones y bueno, felicitar a IDK por su victoria. Gracias. Bueno, pues palabras de Mario, entrenador de Guernica, y vamos a intentar buscar ahora a Azu Muguruza para bueno, me imagino que hoy Azu estará muy contenta porque ha conseguido una victoria que se la había complicado en los últimos instantes, en los últimos segundos. Xavi, me imagino que Azu estará contenta, ¿verdad? Azu, antes de nada, Soriona por la victoria. Pues gracias, la verdad es que bueno, una victoria como siempre muy sufrida. Eso te iba a decir, habéis estado la mayoría del encuentro por delante, a falta de 2 minutos se os ponen por delante el Guernica, seguís trabajando y al final 70-69, máxima igualdad. Sí, a ver, hombre, era un poco lo que preveíamos, ¿no? Sí es verdad que, bueno, en algún momento del partido sí que ellas, pues bueno, han tenido algún altibajo y lo hemos aprovechado, pero sabíamos que en algún momento iban a volver, porque, bueno, nosotras estamos un poco justas de gente, porque además Nadia, pues, está con gastroenteritis y sabíamos que no íbamos a poder contar mucho con ella. Y, bueno, pues, claro, llegamos al final un poco fundidas, pero yo creo que hoy por fin ya... El ser un equipo, el estar ya mucho más unidas entre nosotras para conseguir esa fuerza mental en esos momentos que igual al principio nos faltaban, pues se ha notado. En la primera parte habéis hecho un gran trabajo, habéis sido más 18, pero un parcial de 7-0, se han acercado a 11 puntos, quizá un poco injusto por lo que se ha visto en la primera parte, y en la segunda ya se han peleado. Y lo dicho, el equipo ha sacado el carácter para conseguir la victoria. Sí, yo creo que en defensa les teníamos bastante bien controladas, pero es verdad que sobre todo en el segundo tiempo
en las transiciones ellas han estado muy acertadas en la línea de tres, han tenido, cuando nos hemos ido a 10, han tenido un momento que han metido 4 triples seguidos y bueno, yo creo que ahí ha estado la clave, ¿no? En si en ese momento eres capaz de ir hacia arriba y no caerte o caerte, ¿no? Y hoy creo que el equipo pues se ha ido para arriba. Y sobre todo, última pregunta, histórico, porque el IDK Guipúzcoa consigue la 12ª victoria en Liga Femenina, algo que no se había conseguido hasta ahora. Sí, yo creo que además de conseguir eso, la 12ª victoria, creo que es en un año y en una liga quizá la más competida de los últimos años, la más dura y con los problemas que hemos tenido, ¿no? Con lo cual que creo que tiene doble mérito. Es que ricasco y a disfrutarlo. Gracias. Bueno, pues palabras de Azu Muguruza, que sin duda estaba muy contenta, muy satisfecha con el trabajo del equipo. Ese trabajo de equipo, ¿no? Como comentaba, que al final han terminado como equipo, que realmente han luchado hasta el final, están jugando como equipo, no hay individualidades por encima del equipo. Y está siendo clave, ¿no? Para que este IDK Guipúzcoa de momento esté ya con 12 victorias y 12 derrotas ante su mejor temporada. Y bueno, tenemos otra de las protagonistas, sobre todo en este final de partido, como es Pau Ferrari. Xavi. Estamos con Pau Ferrari. Pau Ferrari, 70-69. Antes de nada, Sorionak. Muchísimas gracias. La verdad, un partidazo, un derbi en toda regla, como debe ser, ¿no? Para los espectadores habrá sido un partidazo. Nosotras dentro de la pista, muchísima emoción, muchísima energía y bueno, hemos sacado, así que increíble. Una gran primera parte que os ha hecho ir al descanso con 11 puntos arriba y en la segunda parte ellas han apretado. Después de 38 minutos por delante, se han puesto ellas por delante y aún así habéis seguido y habéis conseguido esa victoria. Sí, ellas por eso están tercera en la clasificación, ¿no? Son un gran equipo, sabíamos que volverían en algún momento. Nosotras quizá al comienzo del cuarto perdimos un poco la fuerza, ¿no? La energía se nos iban acabando, pero pusimos corazón y bueno, pudimos sacar. Lo que ha dicho Azu Muguruza, sobre todo con las bajas que habéis tenido esta semana, Nadia Collado con gastroenteritis, la lesión en la rodilla de Lara, aún así el equipo ha conseguido sacar energías de no sé dónde. Bueno, este equipo yo creo que lleva toda la temporada haciendo esto, somos unas masters en sobreponernos, compañeras que bajan, que se lesionan y nosotras sacamos corazón y lo hacemos. Creo que de verdad que nos podemos recibir de máster este año en eso y eso es lo que importa, que todas sacamos fuerza y hacemos lo mejor aunque tengamos bajas. Vuelvo a tus primeras palabras, un gran derbi, un gran ambiente sobre todo, un gran partido, ha tenido hoy todo el Gasca para disfrutar con el baloncesto femenino. Sin duda, yo creo que la gente que ha venido al partido se va contento, espero que vayan hablando del baloncesto femenino, del IDK Guipúzcoa y que el próximo partido contra el Girón aquí, que vengan, que nos apoye, que posiblemente sea el partido para clasificar a los playoffs. Y sobre todo, porque habéis conseguido historia también, porque el IDK Guipúzcoa hasta ahora nunca había conseguido 12 victorias en Liga Femenina, hoy habéis conseguido esa 12ª victoria. Orgullosísima de ser parte de esta historia del club, de poder darle a este club tan, tan humilde y con tantas ganas sus primeras 12 victorias y esperemos ir a la tercera la próxima semana en Logroño. Y sobre todo porque seguís vivos, vivas en esa pelea por los playoffs. Sin duda y moriremos hasta conseguirlo. Gracias y a disfrutarlo. Gracias, saludos. Bueno, pues palabras de Pau Ferrari, contentísima por esa victoria del IDK, por esta victoria mínima ante el Guernica, ante el tercer equipo clasificado. Y bueno, IDK que matemáticamente seguirá luchando por jugar esos playoffs y ante, bueno, en la última jornada, recordemos que llegará Girona, el segundo clasificado, un partido muy complicado, pero que el IDK intentará hacer historia consiguiendo esa clasificación para los playoffs por el título. Esto ha sido todo desde el José Angasca, gracias a mis dos cracks, a los dos técnicos, Aitor Souto, Xavi Oneca, Eskerrik Asko, un día más, gracias a todos vosotros por haber seguido con nosotros aquí el partido en Gipuzkoa Sport Televisión y también en FEBTV. Volveremos en un par de semanas en esa última jornada en el que IDK Gipuzkoa se enfrentará ante Girona. Nos vemos. Hasta la próxima. Agur.